maines al cuaco. Es criollo de Naniquipa con registro americano. Su madre fue muy ligera y campeona allá en Chicago. El compa Homero Varela tiene ese alazán dorado. Ramón González lo cuida y Chiapa lo ha montado. Lo corre siempre en las riendas, la cuarta nunca la ha usado. Al Charolí al ahumado les ganó en 300 yardas. Luego también se quedaron el Arriaga y el Fantasma, y el Centenario quería una tierrita más larga. Le aventaron a un morito de nombre el Palomo Blanco. El señor Prieto Carrete pidió faja al Centenario. Él es el chaval Palomo. Corre tiempo. Por si querían destaparlo. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ah! Muy seguros los del Moro con la faja que agarraron. Por encima de billetes, trocas nuevas apostaron. Y en el carril de Albuquerque, ahí las puertas tronaron. Como a las 50 yardas, el alazán sacó el cincho. Cuando cruzó las 300, blanco de Bainan Calpico y el potro de llevaron al Centenario a correr a Colorado, de la cuadra Sierra Brava al Canelo le aventaron. El chasco tuvo su precio, al alazán le pagaron.